¿Tienes algún problema con tu BitLocker y quieres saber esta clave? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Presta mucha atención. Y para aquellos que no lo sepan, en este caso estoy en mi ordenador grabando la pantalla. Y como veis, bueno, pues hay casos en los que te pueden pedir el BitLocker Recovery Key y te dan básicamente un ID para que identifiques la clave. Bueno, pues no tienes nada que preocuparte. Te voy a enseñar cómo encontrar esta clave. Te voy a enseñar cómo asociarla a un dispositivo y cómo solucionar este problema que probablemente estés teniendo tú, o a lo mejor es por otra razón por la que estás aquí, pero bueno, te voy a enseñar en general grandes rasgos cómo obtener esta clave que estás buscando. Si al final del vídeo te acaba sirviendo, puedes dar un super like. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso vamos a utilizar unos links que os dejaré en el primer comentario, donde básicamente os redirigiré a mi página web y ahí podréis encontrar los links que utilizaremos en el vídeo tutorial. En este caso, el link que vamos a necesitar es este de aquí, que es Finding Your BitLocker Recovery Key, ¿vale? Y una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es entrar a la parte de Account Microsoft, que básicamente es como entrar en nuestra cuenta de Microsoft. Es decir, nosotros vamos a necesitar saber nuestra contraseña y nuestra cuenta de Microsoft. Esto es muy importante. Si tú no te acuerdas o no te la sabes, pues vas a tener que restaurar la contraseña y realizar estos procesos de verificación que te envían a un correo, pues los códigos de verificación, etcétera. Entonces, tú, una vez haces clic aquí, ¿vale? Se te va a abrir en una nueva pestaña, te logueas dentro de tu cuenta de Microsoft. Como te digo, ¿que no puedes entrar a tu cuenta? Pues le das a que no puedes entrar y, bueno, podrás resetear tu contraseña, que es importante, ¿no? Entonces, yo ya he entrado a mi cuenta, la tengo aquí, de hecho, en mi otra pestañita, y esto es básicamente lo que encontramos. Entonces, esta es mi cuenta de trabajo de la universidad donde yo trabajo y, bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de devices, que en este caso está en inglés. Si tú lo tienes en español, será de equipos. Por cierto, se me olvidó decirte que esto lo vas a poder hacer dentro desde Android, dentro desde la tablet, dentro desde iPhone. El proceso es exactamente el mismo, no es necesariamente obligatorio que sea en el ordenador, puedes hacerlo en cualquier dispositivo. Vamos a darle a Manage Devices y, como veis, tengo diferentes equipos. En este caso, yo tuve este problema del BitLocker Recovery Key, lo que os he enseñado antes, para el ordenador, que en este caso es esto de aquí. Veis que nos aparece Inactive, Inactive, y luego nos aparece otro Active. Voy a darle a este de aquí y, como veis, bueno, nos aparece el Object ID, que básicamente tenemos que encontrar el ID que nos aparece en el pantallazo azul que os he enseñado al principio, donde vemos que nos pide un Recovery Key para un ID. Es decir, nosotros tenemos un número de serie y cada número de serie tiene su Recovery Key, básicamente su clave de recuperación. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer el Recovery Key, y una vez hemos visto que coincide con la del pantallazo azul, bueno, pues ya podemos ir a View BitLocker Keys, y aquí nos aparecen 3 BitLocker Keys. En este caso hay diferentes BitLocker Keys asociadas para los números de serie que yo os comentaba, ¿no? Pues por ejemplo, el que empieza por BA7C6BE, bueno, pues aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Esto es para el sistema operativo, ¿vale? Entonces yo le puedo dar a Show Recovery Key, y una vez yo le doy, nos aparece la Recovery Key, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, 6 por 8 nos van a aparecer 8 combinaciones de 6 cifras de números para la Recovery Key, y de esta manera podemos obtenerla y recuperar nuestros datos o seguir el proceso que estemos haciendo, si es restauración, si es recuperación o lo que tú estés haciendo dentro de tu sistema de Windows 10 o Windows 11. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para ver los mejores tutoriales. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!